Hola, estudiantes de grado tercero en español, en la página 80 y 81 vamos a hablar acerca de los conectores. Los conectores son palabras que se utilizan para unir y relacionar ideas en un texto. Esto nos permite crear oraciones, párrafos y textos de forma organizada y coherente. Vamos a hablar de varias clases de conectores. Están los conectores aditivos, los conectores opositivos, los conectores causativos o consecutivos, los conectores comparativos, los conectores reformulativos, los conectores ordenadores, los conectores temporales, los conectores espaciales y los adversativos. Cuando hablamos de conectores aditivos, estamos hablando de palabras que unir ideas, sumarlas. Vamos a ver algunos ejemplos. En el módulo, en la página 80, tenemos un esquema complementario en el cual encontramos un cuadro y frente a cada clase de conector encontramos una lista de varias palabras que son conectores de esta clase. En los aditivos encontramos incluso, hasta y asimismo, por añadidura, igualmente, también, entre otros. Vamos a observar este ejemplo, esta oración. Vamos a unir dos ideas, que Raúl compró una flauta y que Luis toca esa flauta. Para unir esas dos ideas, tengo un conector aditivo que es y. Raúl compró una flauta y Luis la toca en las noches. Además, también es un conector aditivo. Margarita cuida a su nieta. Cuando decimos además, vamos a decir que sumado a que ella cuida a la nieta, hay otra actividad que realiza, que es que le enseña a leer. Hoy tienen clase de español. También tienen clase de religión. También me está permitiendo unir estas dos oraciones. Sumar a la primera idea, que tenían clase de español, sumarle que también van a tener una clase de religión. Me asusté por esa noticia. Es más, lloré cuando me enteré. A la primera idea que mencioné, que era asustarme por enterarme de una noticia, le agregué que lloré por esa situación. Mi papá lo estuvo esperando, incluso lo llamó varias veces. Aparte de esperar, estoy diciendo que sumado a eso, de estar esperando, lo llamó en repetidas ocasiones. Cuando hablamos de conectores opositivos, decimos que estos expresan relaciones de contraste entre enunciados o establecen alguna oposición. En el esquema complementario hay varios ejemplos. A pesar de todo, aún así, ahora bien, de cualquier modo, por el contrario, en cierta medida, entre otros. Estos son algunos conectores de oposición. Vamos a ver algunos ejemplos para entender mejor esta explicación. Estudié para la evaluación de informática, es una idea. A pesar de todo, a pesar de haber estudiado, saqué una baja calificación. Es por eso que nos dice que está estableciendo una relación de oposición. Que me esforcé, estudié, pero aún así obtuve una baja calificación. Tenemos otro ejemplo. Lavaste el carro en la mañana, pero lo ensuciaste en la tarde. Hay otro conector de oposición que en este caso sería sin embargo. Este barrio es muy seguro, sin embargo, debes andar con mucho cuidado. Entonces observemos cómo tenemos las primeras partes de cada oración y con el conector vamos indicando que lo que se va a mencionar tiene una parte contraria o es opuesta a la primera idea. No me incomoda esa música, por el contrario, me encanta bailarla. A Rocío le encantan los gatos, en cambio, Roberto los rechaza. Ya te aprendiste la canción, no obstante, puedes practicarla
en la mañana. Hay otros conectores que son los causativos o consecutivos. De esta clase de conectores, lo que se hace referencia es que hay una situación que genera o que lleva a que suceda otra. Es la causa de que suceda eso. Entonces dice, mi tía tiene dengue. ¿A causa de qué tendrá mi tía dengue? ¿Cuál será la causa de que ella tenga dengue? Para mencionar la causa utilizamos varios conectores. En esta clase de conectores está por eso, por esto, por ello, porque, por tal motivo, por esta razón. Todos esos que estoy mencionando son conectores causativos y están en el esquema complementario de la página 80. Entonces, mi tía tiene dengue a causa, debido a que la picó un zancudo. Vamos a hablar que Oscar está de cumpleaños. Por ese motivo, voy a prepararle una torta. Entonces, la situación de preparar una torta es causada debido al cumpleaños de Oscar. El perro tiene sueño. Tenemos una situación. Vamos a ver el resto de oración. ¿Por qué tiene el perro sueño? ¿Qué causó que el perro tenga sueño? Ya que pasó toda la noche vigilando la casa. Esa fue la situación que causa que el perro tenga sueño. Desde hace un año, Hugo va al gimnasio. Por esta razón, ha bajado de peso. Entonces, lo que ha causado que Hugo baje de peso ha sido que ha ido al gimnasio. El celular se descargó. Es una situación. Vamos a ver qué causó que el celular se descargara. El celular se descargó porque no hay energía eléctrica en el barrio. Hay otros conectores que son los comparativos. Como su nombre lo indica, va a comparar dos situaciones o dos sujetos. Va a realizar una situación de semejanza. Es decir, cuando hablamos de semejanza es que tienen en común, en que se parecen. Susana desfila de modo similar a la modelo colombiana Carolina Cruz. Con este conector estamos diciendo que Susana realiza un desfile parecido al de Carolina. Diego aprendió a nadar del mismo modo que aprendió su hermano. Hay una semejanza aquí, hay algo que tienen en común, es la forma como aprendieron a nadar. Tenemos otro conector que es igualmente, dice, vamos a preparar el postre igualmente como lo preparaba mi abuela. Por eso dice que se compara, pero buscando semejanzas en lo que se parecen, lo que hay en común. Hay otros conectores que son los reformulativos. Ellos indican que un enunciado posterior reproduce total o parcialmente, bajo otra forma, lo expresado en uno o más enunciados anteriores. Es decir, que me permite replantear una idea. Buscar palabras que me permitan explicar de mejor manera la idea que estoy dando. En el módulo tenemos varios ejemplos, dicho de otro modo, en otras palabras, mejor dicho, es decir, o sea, en resumidas cuentas, son conectores que me permiten replantear una idea o explicar la misma idea con otras palabras. Eres una persona sincera. Mejor dicho, hablas siempre con la verdad. En las dos situaciones estoy diciendo que la persona es sincera o que la persona habla con la verdad. El perro no es un animal salvaje. Dicho de otro modo, es decir, este conector me indica que voy a decir que el perro no es un animal salvaje, pero utilizando otras palabras. Dicho de otro modo, es un animal doméstico. El profesor Gabriel enseña a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. En resumen, es decir, que voy a utilizar unas palabras más cortas para decir lo mismo. En resumen, da clases de matemáticas. En diciembre se celebra el nacimiento de Jesús.
En otras palabras, se celebra la Navidad. Hablar de Navidad es decir lo mismo que se celebra el nacimiento de Jesucristo. Estoy utilizando el conector, en otras palabras, para ampliar la idea o explicarla de una forma diferente. El nuevo tema es la adición de números naturales, es decir, vamos a sumar. Estoy buscando otras palabras para decir lo mismo. Hay otros conectores que se llaman los ordenadores. Cuando hablamos de los ordenadores, señala las diferentes partes del texto. En el módulo encontramos varios ejemplos. Finalmente, para comenzar. Por último, terminando. Después, por otra parte, vamos a ver algunos ejemplos. Voy a limpiar mi casa. Para comenzar, barreré la sala. Entonces, observemos cómo este conector le va a dar orden a la primera situación que expresé, que era hacer oficio, limpiar la casa. Pero ya con este conector, cuando digo para comenzar, le está dando un orden a la situación para poder mencionar qué es lo primero que voy a hacer al momento de limpiar la casa. En el Festival de Valores escuchamos coplas, canciones, por último, trovas paisas. Entonces le está dando un orden a esta oración teniendo en cuenta cómo ocurrieron los hechos. En una exposición debemos buscar información, después explicar las ideas principales al público. Disuelves gelatina en agua caliente. Envasas en recipientes. Dejas enfriar. Finalmente la llevas a la nevera. Entonces estoy dando una receta o unas instrucciones de cocina y el finalmente me está indicando que voy a finalizar, a acabar, a culminar esta oración con la última idea. Hay otros conectores que son los temporales, me indican un momento en el tiempo, puede ser antes, mientras tanto, cuando, después, posteriormente, finalmente, antes de que. Antes de continuar, quiero que sepan que hay varios conectores que se pueden repetir, hay conectores que pueden ser temporales o pueden ser reformulativos, entonces no se les haga raro ver que hay conectores repetidos en diferentes clases porque sirven para utilizarlos en la parte de ordenadores o para reformular o también nos sirve para hablar del tiempo. Vamos a ver unos ejemplos. Es momento de cenar. Antes debes lavar tus manos. Hay dos situaciones, que es cenar y lavar las manos, pero el antes nos está diciendo que lo primero es lavarnos las manos. Voy a leer un cuento. Mientras tanto, ustedes deben ir dibujando lo que escuchan. Me está diciendo que cuando yo esté leyendo el cuento a la misma vez, ustedes deben estar dibujando. Con este conector me está indicando el tiempo en el que debemos estar haciendo esas situaciones. Caperucita se fue por el camino equivocado. Fue entonces cuando el lobo aprovechó para engañarla. Nos está diciendo que en ese momento se presentó la situación con el lobo. Los primeros teléfonos eran fijos conectados con cables. Actualmente, es decir, hoy en día, son móviles para llevarlos a diferentes lugares. Hay otros conectores que son los espaciales, ayudan a mostrar el lugar donde suceden los eventos. Con estos conectores puedo ser más específica, más clara, o explicar de forma más detallada o detallado dónde están objetos, dónde están ocurriendo los sucesos o dónde está el sujeto. Vamos a ver unos ejemplos. Busca una linterna en la mesa de noche. Ahí ya tenemos una idea. Pero vamos a usar este conector para aclarar en qué parte de la habitación está la mesa de noche. Busca una linterna al lado de la mesa de noche. Busca una linterna en la mesa de noche, perdón, al lado de mi cama. Es decir, que me está
dando dos indicaciones, me está diciendo que la mesa de noche, y aún así, con este conector espacial, me está diciendo que la mesa de noche queda cerca a la cama, está al lado de la cama, para que me ubique mejor y la busque allí. Guarda las medias en la tercera gaveta del armario. Entonces, ustedes abren el armario, están buscando la tercera gaveta, pero le va a aclarar que arriba de los pantalones. Es ahí donde está la tercera gaveta. Entonces, está utilizando un conector espacial para ser más específica al momento de dar las indicaciones de ese mueble. Por favor, ubícate en la fila en medio de Gina y de Heidi. O si ustedes van al cine, a veces no saben dónde ubicarse, entonces les dicen en medio de las sillas C y F, entonces ya ustedes se van ubicando en el espacio. Otro conector espacial sería a la izquierda. Si tienen un mapa de Colombia, les digo, la región pacífica queda al oeste de nuestro país. Y nos tienen muy claro dónde queda al oeste. Yo les puedo decir a la izquierda. Entonces, les estoy dando una indicación que es al oeste, pero estoy utilizando un conector que me permite ser más clara y dar una indicación más concreta del espacio donde se encuentra, en este caso, la región. Y ya por último, para finalizar, estamos hablando o vamos a hablar acerca de los conectores adversativos. Expresan una dificultad para que la acción se pueda o no realizar. Es decir, presentan una oposición entre los elementos. Hay una oposición, pero hay una situación que puede generar una dificultad o impedir que otra idea que estamos mencionando se desarrolle. Vamos a ver unos ejemplos. Necesito hacer mercado. Esa es una idea. Pero, ¿qué sucede? ¿Cuál será el pero aquí? Pero el almacén está cerrado. Esa es la dificultad que no me va a permitir hacer mercado porque el almacén está cerrado. El pero me está diciendo que hay una situación que va a generar una dificultad o se va a interponer para que yo realice a plenitud la primera idea. Quiero comprar un carro. Aunque, entonces, ¿qué sucede que me va a dificultar comprar el carro? Aunque no sé manejar. No es imposible que yo compre un carro así no sepa manejar, pero me va a generar un poco de inseguridad comprarlo ya que no sé manejar. Violeta tiene un cuerpo delgado, no obstante, come muchísimo. Es decir, que acá nos está presentando una situación que la persona es delgada, pero si come muchísimo, posiblemente suba de peso. Muchas gracias, estudiantes de grado tercero. Cuando tengan que realizar algún texto en cualquier materia, cuando deban escribir algún cuento, algún párrafo, alguna historia, y quieran unir ideas, quieran articular varias ideas, pueden consultar en la página 80 estos conectores para no utilizar los mismos conectores siempre o para que las ideas no queden sueltas, sino que hayan textos más coherentes y mejor redactados. Muchas gracias, estudiantes de grado tercero.